Buenos días, amigos, desde la Cantabria profunda, desde la ganadería Valdelmazo. Aquí estamos en el monte, en la finca del Coterón, viendo nuestros animales. Mirar, qué cosa más preciosa, qué cosa más guapa tenemos aquí. ¡Hey! Bueno, vamos. Vamos que nos vamos. Vamos a llamar a las yeguas a ver si bajan. ¡Hey! Vamos que nos vamos. Ahí bajan todas. Vamos a hacer el control. El control de la mañana. Porque ahora tenemos que estar de guardia. De guardia porque el Canis lupus puede hacer una pasadita y puede llevar este potrillo que tenemos recién nacido. Mirar qué maravilla, qué estampa, qué potrillo tenemos. Ahí bajan las yeguas. ¡Hey! Hay muchísima niebla, sí. Hoy tenemos una niebla tremenda. Mirar cómo estamos. Las nubes están muy bajas y hace un día frío. Hoy hace un día frío. Pero bueno, aquí estamos. Veterinario, da los buenos días. Ana Trujillo nos da los buenos días. Bueno, mirar, ¿eh? Mirar qué preciosidad, qué potrillo, color ceniza, más bonito. Guapo donde les haya, ¿veis? No sé. Separa de la madre, no se separa, pero para nada. Y todas las yeguas están bien cargaditas, todas tienen buena tripa y dentro de poco empezarán los partos. No me digáis, es una preciosidad este potrillo, pero una auténtica preciosidad. Nos saluda Araceli desde Cos, desde Mazcuerras, Cantabria. Y estos son los momentos que prestan. Mira, debajo del espino, ¿eh? Sí. Eso, ese espino tiene muchísimos años. Observando todo el valle, hoy porque hay niebla, pero esto aquí se puede pasar unos ratitos. Mira, lo que pasa es que hoy no se ve nada. ¿Eh? Rosario dice que si tiene nombre el potrillo. No se lo hemos puesto, ¿no? Las yeguas están moviendo lubre ya, ¿eh? No se ve ni torta hoy. Hay que bajar a prender la lumbre de casa. Desde Erandia, Mamen, Mora. Buenos días. Está mamando, sí. Mirarle ahí. Mira cómo mama. ¿Eh? Pues es que la yegua está muy recelosa. Todavía. Borja Urquía, desde Torrejón de Ardó. Viene, Borja, aquí se puede pasar toda la mañana con un bocadillín chico, ¿eh? O con un chusco de panduro. Mejor que ahí donde estás tú, que supongo que sea la urbe. Ahí en Torrejón de Ardón, no es donde está la base militar también, ¿no? Pasamos una vez por allí. Aviones. Mira, potrillo. Vale, ya os comenté el otro día, mirad, tiene un pequeño defectillo, ¿vale? La pata de adelante, ¿no? Efectivamente, sí, ¿vale? ¿Veis? Que la dobla un poquitín, la abre hacia afuera, ¿vale? Con el tiempo se le irá corrigiendo, ¿vale? No es ningún problema. Mira qué tieso, Uri, esto es tranquilidad. También del Torrejón de Ardor, Rosy. Y Pili Agüedo, veis qué preciosidad. El potrillo es el preciosidad. Y este es el padre, ¿vale? El rubio. Este es el semental de una capa Isabela. Esta se llama capa Isabela, este color canela, crema, es un capa Isabela. Y con esta yegua negra castaña, vamos a decir un castaño oscuro, o castaño amorcillado.
¿vale? Esto ha salido ese potro que viene a ser un color cenizo, ¿vale? Un color cenizo. Raimundo, buenos días. ¿Qué es, un macho o una hembra? Espera, a ver. ¿Eh? No, no lo he podido ver el otro día. Yo creo que es un machito. A ver, ¿macho? A ver si levanta un poco la cola. A ver si le... despacio. Nada, tranquilidad. Esto tiene que ser tranquilidad. No, esto... ¿Veis cómo un poquitín dobla las dos manucas de adelante? Pero bueno, de salud él está imponente y aparte tendríamos un problema, que este animal a la hora de acercarnos a él es complicado, ¿eh? Pero escuchar, no se oye nada más que el comer de ellas, algún pajarito y ahora no se oye nada más. Y el cascabel del lobo. A ver si puedo ver el, si es un macho o una hembra. Es un machito. Aquí no se oye nada, nada, ni un ruido, los campanucos de ellas. David García desde Lima, Perú. Y Emi, buenos días, y Blanca. Cuánta gente ya. Pues nada, esta mañana hemos estado viendo el otro bando y aún así todavía nos falta otro tercer bando, que lo que esas están, vamos a decir, poco más que inaccesible. Oye, oye, yegua. Yegua, que esa no es tu madre. Y mira cómo viene su madre rápidamente, como la... la compañera le pateaba y vino su madre al rescate. Lo inteligentes que son estos animales, lo inteligentes. Y el otro bando, hemos hecho un vídeo a través del canal de YouTube de Ganadería Valdelmazo, que podéis entrar en YouTube y en la lupa ponéis Ganadería Valdelmazo y os sale el canal de YouTube. Mira, y esto ya empiezan a ser consultas veterinarias, las cuales Raimundo Rey Almeda, te digo que están prohibidas. Pero bueno, asesoramientos. Y dice, veterinario, una Yorkie que tenemos en casa y cada dos meses aproximadamente se nos pone en celo. ¿Es normal y hay algún remedio? No, no es normal, ¿vale? Los perros suelen salir estacionalmente, pues cada seis meses o depende. Y si antes suelen tener anestros, que llaman periodos sin celo, muy largos. Cuando un animal de estos sale cada poco es que tiene generalmente algún problema de hormonal a nivel de los ovarios. Entonces... ¿qué es el tratamiento? Bueno, lo primero hay que hacer un buen diagnóstico de dónde viene y para eso se necesita pues una analítica y una ecografía para ver cómo están esos ovarios del animal. Y a partir de ahí, efectivamente, hay tratamientos. Pero eso lo tiene que ver hacer un veterinario con pues eso, una analítica para ver qué niveles de estrógenos, testosterona tiene y generalmente, ya te digo, suele ser un problema a nivel de ovarios. María, ¿no has Ángel? ¿Podido ver lo que era? Sí, yo creo que es un machito. No pasa nada, Raimundo, pero es eso. A ver, a nivel hoy no se puede hacer diagnósticos, ni consultas, ni tratamientos online, ¿vale? Simplemente pueden ser recomendaciones o pautas. Sí te puedo mandar un tratamiento casero, que realmente no prescribo ningún antibiótico ni ningún tipo de fármaco. Ejemplo, ayer, el otro día, cuando al gato de casa le quitamos una garrapata, ¿vale?, con aceite, eso es un tratamiento casero, ¿vale?, un remedio que, en fin y al cabo, eso lo puede todo el mundo hacer. Ahora, cuando son problemas complicados, tiene que hacer. Y un animal de esos, no es normal. Cada dos meses un perro, hacerlo no es normal. Y eso es porque tiene algún problema. Lo mismo que a veces hay perros, perras en concreto, que desarrollan de esos pseudogestaciones, es decir, hacen como si saliera un parto, llenan las mamas, los ubres de leche, cogen juguetes, les meten allí a rinconales como si sería un parto y realmente no ha parido nada, ¿no? Entonces, ¿y son qué es? Problemas hormonales también. Otros animales, por el contrario, no salen a celo nunca,
y también otro problema hormonal. Todo eso son disfunciones hormonales y al final pues hay que saber de qué grado es y dónde está exactamente la causa para acto seguido tratarla. Pues nada, el día no, la niebla no va a levantar. No. Es una pena, ¿vale? Pero bueno, quedan muchos días, mira cómo está, ¿eh? Qué felicidad. Lo que siempre recalcamos, bienestar animal. A ver si esto no es bienestar animal, ¿eh? No está poco feliz aquí el lobo con nosotros, ¿eh? ¿A que sí, chico? Bueno, pues nada, vamos a ir poco a poco, ¿no? Sí, hay muchísimo que hacer hoy. Eva Flor desde Santander también nos manda, vecina de aquí. Qué cosa más guapa, ¿eh? Hay que buscar un nombre para ese potro, para ese potrillo recién nacido. Es un macho, creemos que es un macho. Hay que comprobarlo el próximo día. Bueno, a ver si cuando la yegua se nos deja acercar más. Ahora está muy esquiva. Bueno, pues nada, amigos. Desde la Cantabria profunda, desde la ganadería Valdelmazo, ganadería extensiva, ganadería que cuida el medio ambiente, que muy lejos de contaminar, lo que hace es con lo que cagan, fertilizan estos montes. Con lo que comen, desbrozan de manera natural nuestros montes para evitar los incendios. Y gracias a su pelo, son diseminadoras de semillas. Eso es lo que hacemos, además de producir una carne de extraordinaria calidad. Y nos vamos para abajo, que todavía hay muchísimo que hacer. Si os ha gustado este vídeo, compartirle, dejarnos un comentario, dar me gusta, me encanta, me enfada, me divierte. Me divierte, que nos hace mucha ilusión vuestros comentarios y nos hace mucha ilusión cuando compartís nuestros vídeos. Así que, mira, que tengáis una feliz jornada un en dicho, este último día laboral. ¿Qué pasa? Un dicho que dice, mañanitas de niebla, tardecitas de paseo. Ah, pues ojalá. Vale. Ojalá. Así que con esta estampa maravillosa. Montamos en la tanqueta. Montamos en la tanqueta y nos vamos para Valdelmazo. Guarda el perro, vamos. Hay muchísimo que hacer. ¡Lobo! ¡Vamos! Mirad cómo sube al autobús. ¿Lobo? Cómo sube al autobús, ¿eh? Mirad, disparado. Mirad cómo sube. Hola. Pues, mira, lobo, ¿eh? Y mirad, recordad, sin vacas no hay paraíso. Bueno, y mira, el Valle de Soa, donde es el silencio. Se escucha. Pues nada. Feliz jornada.